Algo que yo he creído siempre de toda mi vida es que a veces estás arriba, a veces estás abajo. Algo que también me han enseñado mi familia, mis papás, es ser agradecido. Y creo que en estos días, y no solamente estos días, sino cada día del año, uno debe ser agradecido por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado. A ver, tú suéter, Miguel. Casi... Ahí haciendo la señora. Ahí está. Gracias, señora. Cuídese mucho. Ya está, postre, romeritos, el lomo y el refresco. Este es un pequeño detalle para todas aquellas personas que lamentablemente en estos momentos la están pasando quizás un poco mal. La comida es para compartir y siempre lo he dicho, y qué mejor compartirla con alguien. Hay muchas personas que dicen, si vas a hacer esto es mejor no grabarlo. Pero creo que estamos viviendo un momento donde el chisme, donde el morbo, donde las discusiones, donde los problemas quizás es lo que más abunda en las redes sociales y en internet. Yo, como siempre lo he dicho desde que he empezado a hacer estos videos, es que la verdad preferiría que hubiera 1000 videos de estos y que personas como tú salieran a las calles y le invitara un taco a una persona, le invitara una cena a alguien y hacer una cadena de buena onda más que todas estas cosas que vemos en internet. Para que estén chido. ¿Cómo? Una cocona era. Sí, está bien. Para que va a ser chido. Está bien. Está todo, güey. Gracias. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi bebé Jordan, carnal. ¿Jordan? Sí. ¿Por quién? ¿Por Michael? No, por el tío Jordan. Ah, chido. ¿Dónde voy a nacionar o qué? Estamos preguntando a ver qué será. Mira. Ay, la cena. Gracias. Está la cena completa ahí. Que Dios los bendiga, gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Va? Cámara, gracias. Cuídate, Jordan. ¿Cómo se llama tu hijito? Yael. ¿Yael? ¿Yael? Vientos. Una coquita y todo. Gracias. Ahí está la cenita. Para que la comparta, perrón. ¿No? Mira. Para que se la pase chido. Voy a dar eso. Felices fiestas, mi jefe. Cuídense mucho. Coquita, carnal. La onda. A ver qué cenamos. Ya llegó la cena. Ah, sí. Para toda la banda. Órale. Muchas gracias. Feliz Navidad, que Dios bendiga. Ya no se droguen, mejor comida. ¿Sí o no? Señora, ya aquí ya llegó la cena. Sí. Para que la compartan. Gracias. Ya, miren, hay piernita. Mira, gracias. Todo, gracias, panecito y todo. Sí. Para los bebés, para los niños. Sí, ya tengo su garganta. Una coquita para que la bajen, para nada. Pónsela a poco. ¿Cómo se llaman tus hijos? Jocelini. Fabricio. ¿Fabricio? ¿Qué onda, Fabricio? ¿Aquí se lo pongo? Cuídate mucho, Fabri. Adiós. Felices fiestas, pásenla bien. Gracias. Miren, yo tengo una historia muy bonita acerca de mi papá y por qué nos han inculcado que la comida es amor, básicamente. Si nosotros llegábamos con mi papá y le decíamos, papá, oye, ¿me das 100 pesos para comprarme esto? No. Oye, papá, es que fíjate que esto, no.
oye, papá, ¿no me das para esto? No. Pero si tú llegas y le dices, oye, papá, ¿no me das 100 pesos para comprar unos pollos rostizados para comer todos? Ah, sí, toma, tráete dos. Si le dices tú, oye, papá, es que ay, ya tengo un montón de hambre y no he comido en hace 2 días. ¿Qué quieres? A ver, vamos a buscar qué comer. Órale, fum, y ahí está. Entonces, mi papá siempre nos ha dicho que para comida siempre hay. Y es bueno compartir esa experiencia de decirle a la gente así de comida siempre debe de haber en tu mesa. Y por eso mismo quisimos compartir comida y darles un momento de alegría y que ellos también pasaran Navidad como se debe y pasando un buen momento compartiendo con sus seres queridos. Cuídense mucho, que la sigan pasando bonito este 25 de diciembre y ojalá de todo corazón que el 24 haya sido un día maravilloso en compañía de todos sus seres queridos. Cuídense mucho y además, nada más para terminar, estamos muy contentos porque también Migue llegó a los 100,000 suscriptores en su canal. Yo soy Migue, muchas gracias a todos ustedes y a toda la gente que también ve su bonito canal. Muchas, muchas gracias. Cuídense.